¿Qué tal, amigos? Impunidad, esa es la palabra. Primero la AFI dijo que no era verdad que estuvieran espiando, que no había ningún vehículo, que no era de ellos. Ahora reconocen que sí, que era de ellos. Y los agentes también, pero estaban haciendo otra cosa. De casualidad estaban frente al Instituto Patria. Estaban vigilando a Cristina Fernández de Kirchner. Se permiten cualquier cosa. El hostigamiento, el acoso, porque lo hacen casi de manera deliberada. Porque en este caso podría decirse que los mandaron a espiar y tocaron timbre. Porque los vieron, porque los denunciaron. Porque ni para eso sirvieron en esta tarea, en la ocasión. Bueno, es la gente de Arribas. Nada más pensar que Arribas es quien maneja la agencia de inteligencia en la República Argentina. Un hombre que viene haciéndole trampas al Estado, al derecho, a los negocios, desde que Macri lo llevó a Boca para juntar muchísimo dinero en adelante, pasando por Odebrecht, por las cuentas internacionales, por las denuncias que pesan sobre él, por lo que se ha denunciado por periodistas internacionales que no tienen nada que ver con lo que se juega en la Argentina. Que ese sea el espía, el jefe, que ese sea el hombre que está condenando a persecución y a hostigamiento a las personas que al gobierno le importa perseguir, es el colmo. Bueno, el colmo es algo que ocurre todos los días. ¿Hasta cuándo lo vamos a decir? ¿De cuántas maneras tenemos que hablar de la impunidad de esta gente? Vamos a volver sobre el tema, porque queremos agradecer a San Cayetano todo lo que pueda hacer por aquellos que hoy le fueron a pedir trabajo. A muchos de ellos seguramente les habrá parecido oír a San Cayetano diciéndoles: yo hice todo lo que pude. Pero ustedes, ¿qué hicieron por sí mismos como trabajadores? ¿Qué fue lo que votaron? ¿No sabían acaso que el neoliberalismo mata el trabajo? ¿No lo tenían en cuenta? Hice lo posible. Pero muchos de ustedes no me ayudaron, ustedes mismos. Puede haber sido la respuesta de San Cayetano. Y mientras tanto, mientras muchos van, en algún caso, a agradecer el trabajo, el que mantienen, y otros fueron a pedirlo desesperadamente porque son tiempos muy difíciles, continúan los despidos, las suspensiones, las situaciones intolerables. Siam se ha convertido en otra de las empresas que despide, que quita días de trabajo a los empleados, como denuncia el señor Martín Marcos Bermúdez, hoy, por radio. Estamos en un estado de asamblea permanente, estamos viendo cómo peligran las fuentes de trabajo, decían compañeros y compañeras. La empresa que gerencia, la marca Siam, nos comunicó que tenían la decisión tomada de ir a un achique de personal de los 185 que somos hoy en día en la planta, al margen de los 50 compañeros contratados que ya han despedido. Nos informan que vamos a quedar 85 nada más y que tenemos a disponibilidad nuestra el retiro voluntario para 100 compañeros, que si no nos plegamos al retiro voluntario, a partir del 1 de septiembre, en un proceso de septiembre hasta diciembre, no íbamos a pertenecer más. Y previo a esto, resignar nuestra jornada de trabajo de los días viernes de todo el mes de agosto y los últimos de julio, con la jornada reducida al 75% del valor, digamos, ¿no? Hemos tomado esta medida como una medida para resguardar las fuentes de laburo. Solidaridad es la palabra, porque es extraordinario y se les felicita lo que sucede entre los trabajadores de Siam, como más adelante vamos a ver lo que ocurre entre los de Telam. Pero hay más despidos, hay más situaciones de absoluta inseguridad. Astilleros Río Santiago, escuche a Martín Esquerra, uno de los trabajadores, en este grave problema que están enfrentando. La intervención de María Eugenia Vidal en el astillero radicó una denuncia por, bueno, mal manejo de los fondos públicos, etcétera, e inmediatamente el fiscal Condomial Corta dio un oficio pidiéndole a Cristian Ritondo la intervención de las fuerzas de seguridad en el astillero. Si quieren garantizar el normal desenvolvimiento de las tareas en la empresa, lo que deberían traer más que gendarmes son electrodos, guantes, barbijos y una cantidad de insumos que están faltando para que los 3.300 trabajadores y su familia puedan tener tranquilidad, la tranquilidad que da el trabajo, ¿no? Esta es la situación. Tomamos los elementos más graves de esta jornada. Pero en el día de San Cayetano vale recordar cuáles son las cifras de desocupación actualmente en la República Argentina, que por supuesto están a la baja. Es mucho mayor la cifra, porque hacen trampas para hacer las estadísticas. Pero tomemos lo que dice el INDEC, que es bastante más, 4 puntos más de desocupación que lo que había en el comienzo de 2015. 9.1, dice el INDEC, que es la desocupación.
Pero vale la pena también ver en las principales ciudades, porque allí tenemos dos dígitos de desocupación, donde se concentra la mayor cantidad de gente. 11,3 en el Gran Buenos Aires, 10 y pico en Córdoba, casi 10 en Bahía Blanca y más de 9 en el Gran Rosario. Y mientras tanto, la heladera vacía. ¿Y cómo se va a llenar si muchos se quedan sin trabajo y el salario está deprimido? Mire, cada una de las noticias que hemos elegido hoy son simplemente algunas de las decenas que podríamos coleccionar en cada jornada. Heladeras vacías. Por la devaluación, los alimentos aumentaron hasta un 87,7% en el primer semestre. Casi el 90% de aumento de los alimentos. ¿Usted se imagina lo que está ocurriendo en las clases más populares, en los más indefensos, en los vulnerables? Si este es el aumento de los alimentos, ¿qué pueden comprar, qué pueden comer? ¿Cuánto baja la calidad de vida? ¿Cuánto baja las calorías que se pueden consumir, se deben consumir, por ejemplo, durante el invierno, que es mucho más riguroso que el verano? Es atroz lo que sucede, pero también los otros datos, como por ejemplo que se rompe la cadena de pagos hoy día en la República Argentina, es alarmante. ¿Cuánto cobra la gente? ¿Cómo cobra? Miren ustedes, crecen los concursos de empresas por la ruptura de la cadena de pagos. La caída en las ventas y subas de tasas afectaron más a las pymes que renegocian deudas en el concurso. ¿Sabe cómo termina esta historia, por supuesto? Termina achicándose, despidiendo gente. Es decir, todo lo que viene es pavoroso. Cada día es peor. Pero también tomemos los datos de la construcción, que era uno de los rubros en los que le iba bien el gobierno. Más o menos había conseguido que los empleados nuevos que aparecían tenían que ver con la construcción. La venta y los insumos para la construcción cayeron 7,5 interanual en julio. Y después está la vida paupérrima de muchísimos jubilados en la República Argentina, porque todos los días se están perdiendo. El gobierno anunció otro aumento de las jubilaciones y la AUH, los abuelos, pierden el 3,85% del poder adquisitivo real. Pero impunidad es la palabra. Lo que hoy ha ocurrido con Amado Vudú es el papelón quizás más grande. ¿Qué les importa el papelón? Esto es impunidad, porque es lo que el poder real puede hacernos sin rendirle cuentas a nadie, porque es el concurso real de los medios de comunicación, de todo lo que se está dando en materia económica. Cuando vayamos a los cuadernos, verán ustedes que ni Roca, ni Calcaterra, ninguno de los popes va a ir preso. En todo caso, un número dos, del que usted sabe ciertamente muy poco. Lo llamado Vudú es el colmo. López Iñiguez, una de las juezas, a diferencia de Costabile y Bertuzzi, Bertuzzi es un tipo que quiere pasar a la Cámara Federal. Y esto lo tiene que resolver Macri. Es de chiste todo lo que está sucediendo. Y votaron, además de la condena a Vudú, en un tema estrictamente político, sin pruebas en el expediente, además de condenarlo, lo llevaron preso. Y esto sí que nunca ocurrió en ese tribunal. Y le iba a decir que la jueza López Iñiguez estuvo en desacuerdo con la prisión, diciendo simplemente, esto nunca lo hicimos, esto nunca sucedió, esto no puede ser. Vudú tenía que esperar la sentencia firme, en libertad, como lo esperan los asesinos en los crímenes de lesa humanidad, como lo esperan aquellos acusados de asesinato en el caso Schenkler, que estuvieron 5 años en libertad. Porque no había sentencia firme, salieron del juicio oral condenados. Esto mismo ocurre con 7 asesinos de un joven en el sur, de lo que ya hemos estado hablando, pero además por así pasaron Menem, Felisa Micheli, Cavallo, para decir algunos casos de personas que fueron condenadas por los tribunales orales con más de 4 años, pero que permanecieron libres. Usted lo vio preso a Cavallo, a Menem, Felisa Micheli. Bueno, esto es lo que da vergüenza. Usted puede tomar la decisión de decir, bueno, pero hizo muchas cosas, si usted cree que efectivamente es así, si le cree a Clarín y La Nación, tiene su derecho. Y yo puedo estar equivocado en cuanto a la causa, yo pienso que esto fue político. Que Néstor Kirchner le dijo a Vudú, esto no puede ir a parar a las manos de Bolt, no puede ir a las manos de Clarín, que eran las empresas que daban vueltas para quedarse con Chicone. Esto tiene que ser nuestro, ¿y cómo lo hacemos? Háganlo. Imagino que esto ha sido la instrucción que se le dio a Vudú. Por eso Vudú no ha perdido prestigio entre los suyos, porque no traicionó, porque se la bancó y ahora se le vienen 5 años de cárcel. ¿Cuántos pasará allí? ¿Qué hay en la conciencia de jueces que a una persona que esta noche tenía que dormir en su casa
lo condenan a esto. Le han tomado al derecho como si fuera una nuez y han roto la cáscara con un martillazo. Esto han hecho con los manuales de derecho. Es interesante lo que dice nuestra colega Irina Hauser, que es una gran seguidora de todos estos temas judiciales. La condena a Vudú y compañía no está firme, pero igual queda preso. Pregunté en tribunales por qué. Cambiamos, fue la respuesta. Impunidad es la palabra. Mira lo que le pasó a Esteban Bullrich cuando le preguntaron por los aportantes truchos, que es el caso paralelo, hermano, si se quiere, de lo que se denuncia a través de los cuadernos. Con el periodista Tenenbaum, no sabía para dónde ir cuando lo apuraron con una repregunta, porque ellos no están preparados para una repregunta, solo preguntas que le tiren centros a través de la pauta y periodistas que reciben órdenes de su empresa o que son simplemente lacayos y que tiran una pregunta, pero que luego no le dicen, no, perdóneme, esto no es así. Escuchen este tramo. ¿Quién me financió la campaña? Esa es la pregunta que queremos responder. Por eso estamos haciendo nosotros, además de lo que haga la justicia, la auditoría propia. Pero a ver, Salvay no sabe. Si uno dice, el jefe de campaña, la mano derecha de María Eugenia Vidal, no sabe de quién puso, porque él tiene que saber. Evidentemente, es una pregunta de un llamado telefónico. Escúchame, ¿de dónde salió esta plata? Porque yo no sabía nada y me aparecen tipos que no están. Me tenés que explicar, porque... Bueno, por eso, pero la respuesta ahí es que cada municipio hacía su financiamiento y de ahí se iba levantando. Es decir, podemos identificar de dónde vino, pero identificar de dónde vino geográficamente, lo que hay que ver es de dónde vino personal... Pero en cada municipio hay un responsable, digamos. Sí, por eso es lo que estamos, Ernesto, es lo que estamos haciendo. Cuando tengamos la información, créeme que a María Eugenia, a mí, nos interesa tanto o más que ninguno, además porque pusimos una vara muy alta. Pusimos una vara muy alta. Qué gracioso. Dejemos por un instante a Esteban Bullrich y veamos cómo Amorín nos habla del fiscal que sacaron y cómo es el fiscal que pusieron en este tema de los aportantes truchos. Mire a Juan Amorín. Vamos a ver primero qué pasó con el fiscal, el que tenía que investigar los delitos electorales. A ver, el fiscal Martín Shapiro estaba subrogando la fiscalía número 2 de La Plata. La 1. El procurador general interino, Eduardo Casal, ¿qué hizo? Lo desplazó. Le dijo, usted no debe investigar esto porque usted está para otras cosas, está para más. ¿Y a quién puso? A Guillermo Ferrara, que es el titular de la Fiscalía número 2 de La Plata, subrogar la Fiscalía número 1. Es que Ferrara no es del fuero penal económico, que es donde se tienen que investigar estos delitos que tienen que ver con el financiamiento electoral, recordemos. Es decir, no es su especialidad. Es decir, no debería estar subrogando. Pero dijimos, bueno, a ver quién es Guillermo Ferrara. El juez pro tarifazo que toma la causa de los aportantes truchos. Mire cuál es el hombre que han puesto en el tema de los aportantes truchos, el que estuvo totalmente en contra del pueblo, por supuesto jugando para el gobierno. Pero volvamos a Bullrich, ahora apurado por el colega Gravia. O Morón, por ejemplo. Ya es simplemente una pregunta, ¿no? ¿Quién recaudaba en Morón? ¿Cómo recaudaste en Morón? Demostrame quiénes fueron los que aportaron, ¿no? Es el ex marido de María Claro. Vidal, ¿no? Bueno, pues estaba poniendo el ejemplo por eso mismo. No me parece muy complicado. Supongo que ustedes ya deben tener algún tipo de respuesta sobre eso. Todavía, cuando tengamos la auditoría completa, la vamos a presentar. No está terminada todavía. Pero está bien, pero ustedes deben acceder a la auditoría parcial. Cuando esté completa la vamos a informar. A ver, está muy mal pensar desde otro lado que están ganando tiempo, porque yo me acuerdo que fue muchas veces el kirchnerismo decía, bueno, va a opinar la justicia, Corach en la época del bienvenido también, vamos a hacer una auditoría. Es como el famoso tema de Perón y las comisiones, cuando uno quiere que se trae algo o que no se hable, mandamos una auditoría. No, la verdad que nos preocupa mucho, porque además estamos por encarar otra campaña importante, nos preocupa resolverlo y plantearlo y tener las respuestas que darle. Obviamente primero la gente que acompañó, que nos votó, que apostó a que veníamos a hacer un cambio en serio y obviamente también a la justicia, ¿no? Lo que le preocupa a Esteban Bullrich es que la financiación de la campaña habrá que hacerla de otra manera y todo lo que le daban los empresarios amigos, los que después hacen tremendos negocios con el gobierno, ya no se puede canalizar a través de la gente más pobre que hay en el país. Es terrible lo que han hecho. Por ese lado, por la inmoralidad en la que cayeron, tomando a aquellos que desprecian, que no pueden llegar a la universidad, que no pueden tener escuela primaria, a los que castigan permanentemente con los salarios, con el trabajo, a los que apalean
cuando sacan del trabajo, los usaron para que fueran los aportantes truchos de los dineros que ellos conseguían a través de los empresarios. Impunidad es la palabra. En el tema de los cuadernos, vamos a tomar algo que Maximiliano Rusconi dijo en Crónica, que, bueno, son 20 minutos, nosotros tomamos un tramo tan solo, pero cada uno de los minutos que transcurrieron eran en este mismo sentido. La explicación de la locura que significa todo esto que se está considerando desde un fiscal que no tendría que actuar, un juez que tampoco tendría que tener la causa, y en la que los que declaran y son del gobierno van por una puerta giratoria, como suele decirse. Los otros estarán condenados a prisión. Hay empresarios que están siendo tratados de modo muy distinto a otros, ¿no? ¿Por ejemplo? Calcaterra consiguió su libertad asegurada por una resolución judicial, digamos, sin que ni siquiera hubiera estado imputado, pero él consiguió ahora asegurarse esa libertad procesalmente y la recibió en tiempo récord, mientras que hay sujetos que sin dar ninguna explicación están todavía detenidos. Con lo cual, yo diría, me da la sensación que en esta doble vara de la justicia federal, me parece que así como hay gente preocupada por esta falta de objetividad del juez y del fiscal, hay gente que está muy agradecida de que esta falta de objetividad esté orientada hacia un lugar y beneficie a otro. Pero, ¿no? Disculpa, me parece, Rusconi, que Calcaterra no debe estar nada preocupado. Esto se inició como la causa de los cuadernos, ¿sí? Los cuadernos no están, y no solo no están, hoy sabemos que no estuvieron en contacto con la justicia ni un segundo esos cuadernos. Estamos ridiculizando un caso que podría ser importante si es que alguno de los hechos fueran ciertos. En principio habría un octavo cuaderno que cambia radicalmente el estilo del relato, que es un relato claramente guionado por alguien, digamos, que no es seguramente el remisero. Una causa que interviene un juez y un fiscal que no son competentes para investigar. Mira, hablando de cuadernos, encontramos un reportaje que un Toñetti, al que le mandamos un saludo, muy joven, le hacía a Néstor Kirchner, que mostraba así cuadernos que tenían otra significación para el país. Eran cuadernos en los cuales se estaba pagando la deuda, esa que ahora es cuantiosa. Kirchner le mostraba a nuestro joven colega cómo hacían, cómo calculaban la manera de salir de la deuda. Es un documento interesante, tanto hablar de cuadernos, mostremos esto. Donde lleva la reserva, los ingresos fiscales y todo. ¿Tiene la libreta? ¿Tiene acá, no? Acá tengo, ¿lo ves? A ver. Los intereses que tengo que pagar este año de la deuda. ¿Sí? Me acompaña a todos lados. Sí. La primera carpeta que voy a cagar es esta. 6.489 millones. El 2005, ¿toda esa guita vamos a tener que pagar? Sí. No cuente conmigo, presidente. ¿Eh? No cuente conmigo, presidente. Ah, yo tampoco. El último acuerdo. Sí, filmala, acá tenés, mirá. La verdadera historia. ¿Cómo iba cambiando? ¿No? Acá, ¿te acordás que yo hablaba de propuesta? Sí. Que yo me ponía en contrapropuesta. Este es uno de los... ¿Esta es la historia del acuerdo del FMI? Acá está, ¿no? Que me querían poner, ellos querían meterle un 80, estos que lo sacamos. Bueno, toda la discusión. ¿Cómo íbamos siguiendo el texto del lunes? Informe diario. Informe financiero diario. Usted lo pide todos los días. Todos los días. Todos los días pide un informe como si fuera... ¿Te lo abrimos? Sí, esto. Como si fuera un comercio. Como si fuera un comercio. Claro. No, ¿cuánta plata entra? ¿Cuánta plata sala? ¿Cuánta plata tengo? Reserva estos al 15 de marzo. 14.971. ¿Todos los días crece un poquito? Sí. Bajó porque le tuvimos que dar para el fondo, ¿no? Bueno. Olvidemos ese trago amargo. Bueno, acá está, 12.042. Hace un mes estaba en 14.971, pero si vos sumás 3.100 millones a 12.042, estamos en 15.142, porque quiera o no... Esa plata va a volver. Vuelve, ella vuelve. O sea, usted sigue obsesivamente los números de alguna manera. Después tenés esto muy importante. Te sirvo aquí, bueno. ¿Cuánto recaudamos por día? ¿Cuánto recaudan por día? Este día, el 15, recaudó 286 millones. Queremos llegar a 1.500 millones más. Vamos a ver qué pasa. Era una ocasión de mostrar el tema de cuadernos. Sería bueno que apareciesen cuadernos donde este gobierno también vea cómo disminuir la deuda, cómo afrontar la situación económica pavorosa que se le está planteando a la Argentina y de la que tenemos que hablar todos los días. Pero volvamos al tema de la impunidad. A eso que ha dicho el colega Carlos Pañi, que es muy interesante por venir de donde procede. ¿Sabés lo que me dijo ayer un ministro? Tremendo ese, ¿eh? No sé si me animo a decírtelo.
hablando de estos cuadernos. Se dice. Si no hay pan, que haya circo. Si no hay pan, que haya circo. Mm, durísimo. ¿Eh? Durísimo. Digamos, si no podemos darte actividad económica y la inflación no baja, por lo menos que te demos, cambiemos de otra cosa. Claro. Que te demos, cambiemos de la moral. Si no hay pan, que haya circo. Bueno, este es un buen circo. La gente de EAMEO hizo caso de lo que estaba diciendo nuestro colega. El circo de Comodoro Py. Un circo del que habla casi dramáticamente Carlos Rosansky, que esta noche será uno de los entrevistados en el programa de Gustavo Silvestre. Carlos Rosansky, conversando con nuestra colega Cintia García y haciendo una evaluación de lo que hoy día es la justicia. El problema más serio en este momento es la justicia. Sí. O sea, no es el Poder Ejecutivo. La justicia, una parte importante, no estamos hablando de todos, no dejemos afuera a los buenos jueces y fiscales, que los hay, buena gente, etcétera. Pero no nos estamos refiriendo a ellos, nos estamos refiriendo a los que están haciendo este desastre, que son una parte también importante de la justicia, y que fueron siempre parte del problema, no son cómplices, son parte de esta historia, lo fueron en la dictadura y lo son ahora. Se han cruzado líneas que son típicas de las dictaduras. Una de las más importantes es la no vigencia del derecho, de las leyes, que es lo que está pasando ahora, Cintia. O sea, cuando se encarcela gente como está sucediendo, que no es nuevo, ¿no? Estamos hablando de Milagros Sala en adelante, ya estamos, no nos vamos a acostumbrar nunca, pero es algo que nos está sucediendo, que es encarcelar gente con excusas absurdas. Impunidad es la palabra. Hemos entendido en estos años de qué hablamos cuando señalamos al poder real, como nunca. Nos ha golpeado en el rostro la verdadera definición del poder real, el que antes no veíamos, porque solo se ve el poder político, ahora fundido con el poder real. El poder político es el que se enfrenta al poder real. Generalmente pierde, pero le hace un poco de fuerza, como sucedió en los años precedentes. Ahora es parte de la misma historia. Impunidad. Eso es lo que tenía Patricia Bullrich cuando hace exactamente un año negaba que Santiago Maldonado hubiese estado en la ruta, hubiese estado junto a los mapuches el día aciago en el que lo condujeron a la muerte. Nosotros tampoco tenemos indicios de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar. Y la Gendarmería, por supuesto, en su reporte no reporta ningún tipo de detenido. Todo es dice. Pero no está allí, no estaba. Esto es lo que decían y, por supuesto, repercutía en los medios, o ella tomaba lo que los medios ya estaban mintiendo. Santiago Maldonado no estaba allí. ¿Cómo se hablaba de la desaparición de una persona que no estaba en ese lugar? Dicen, pero no tenemos ningún indicio de que él estuviera allí. Era 6 de agosto y entonces ella se expresaba sobre la jornada de San Cayetano de esta manera. Convertir a San Cayetano en una movilización me parece una barbaridad. Toda la vida, el 7, la gente ha ido a la iglesia, ha estado. Así que querer convertir eso en una movilización me parece muy bajo nivel, ¿viste? Realmente, no me parece bien. Me parece que las cosas, cada cosa en su lugar, ¿no? Seguramente usted corrigió la fecha, 7 de agosto. Un año hace de estas declaraciones de Patricia Bullrich. Empezaba la saga de las mentiras de Clarín, de Nación y del gobierno, mancomunados en el esfuerzo de negarlo absolutamente todo. Día por día le vamos a ir recordando las mentiras de los medios y el gobierno en el caso Santiago Maldonado. Y ahora, como un hecho aliviador, pero que también duele, vamos a tomar de la excepcional película de Tristán Bauer, El Camino de Santiago, un momento, un pequeño tramo de una aparición muy importante de la madre de Santiago, Estela Maris Peloso. Yo esperaba que lo iban a encontrar con vida. Yo todo ese tiempo esperaba que en algún lado estaba y que iba a volver. No, nunca pensé que no iba a aparecer más. Pero en el después que sí que supe que lo que le había pasado, ahí sí. Ya me fue muy difícil.
Y ahora entrar y tener todas las cosas de él guardadas. ¿Qué digo? Yo no sé qué voy a hacer con todo eso, todo eso. Y no va a venir. Hay veces que me parece que va a volver. Le guardo cosas y los diarios, cuando sale alguna noticia, todo eso yo guardaba, le guardaba todo para mostrárselo cuando él volviera. Y ahora cuando pienso que no va a volver, no sé cuándo me iré a acostumbrar. ¿Se imagina a esa madre, además hostigada por los medios de comunicación, ella y toda la familia? Las cosas que dijeron de Santiago, la forma en que hasta lo dibujaban en Clarín a Santiago Maldonado, con ojos de malo, con ojos de diablo, muchacho bueno, generoso, noble, al que le importaba el otro, idealista, como no hay en esta época. Por eso quizás les repugnaba, porque ellos no tienen ningún ideal, salvo el de la acumulación de poder. La película se puede ver mañana mismo, les vamos a dar algún indicio para que no se la pierdan. La película es extraordinaria, en el dolor, pero también en el valor que tiene desde el punto de vista periodístico. Hoy y mañana, 19:30, en el Centro Cultural de la Cooperación. El viernes a las 5 de la tarde, en Caras y Caretas, de Sarmiento 2037. Y de domingos a jueves a las 19 horas, en el Teatro La Máscara. Y llegamos a nuestros colegas de Telam, a los que les mando un fuerte abrazo por la solidaridad que tienen. Hoy les ofrecieron, muy suelto de cuerpos, la gente de Canalla Lombardi, que podían tomar a 40. De los 357 estamos dispuestos, frente al ministro de Trabajo, a la gente del Ministerio de Trabajo. Allí están, escuchémoslo. Allí están los trabajadores de Telam, muy unidos, porque no aceptan los que fueron echados y tampoco aquellos que están manteniendo el trabajo y a los que desde ayer les están diciendo que si se mantienen en el paro no les van a pagar el salario correspondiente de los días que falten, tanto de julio como de agosto. Esa es la manera de tratar a los trabajadores. Hoy el juez de la causa dijo que los cinco que ya se determinó que tenían que volver a su trabajo, esto nos hace ilusionar con que sean todos, finalmente tienen que ser puestos en sus lugares de trabajo, y si no, Telam empieza a pagar una multa por desoír la voluntad de la justicia. Después hay algunos temas que hacen al futuro endémico que tiene la República Argentina en este tipo de manos neoliberales, porque están haciendo cualquier negocio. Mientras Clarín nos hace mirar cuadernos o la luna de Johannesburgo, mientras eso ocurre, ellos se quedan con todo. Dame de apuro Telecom, dame todo lo que sea Nextel, dámelo ahora porque después no sé. Y después tratemos de asegurarlo con la Corte Suprema para el futuro. Hoy Telefónica reiteró la denuncia contra la fusión de Telecom y Cablevisión. Si no obtiene respuesta del gobierno, en dos semanas irá a la justicia. Primero a la justicia local, pero en España al mismo tiempo estarán resolviendo ir a la internacional, al CIADE. Esto determinará que algún día haya que pagar miles de millones de dólares entre nosotros, hacer una vaquita para poder pagar la garufa de Héctor Mañeto, que se queda con todo. Esto es lo que están haciendo mientras nos hacen mirar cuadernos y uno y otro, y después dicen no aparecen y lloran porque el cuaderno no aparece, y después se va a declarar Calcaterra. ¡Qué bien el presidente! Hizo declarar a su primo. Se da cuenta que aquí la ley es pareja para todos. Es una risa, una verdadera risa. Y mientras tanto, mientras se quedan con todo, el país, nosotros, vamos a pagar todo lo que Clarín se está robando. Esa es la palabra, separada por sílaba. Robando en estos momentos. Gerardo Romano, con su particular valentía, dijo el otro día algo al respecto de cómo son los poderes en la Argentina. El neoliberalismo tan concentrado, ese totalitarismo, licúa la separación de poderes, ese se la socava. Yo creo que habría que reformular, reinventar y repreguntarse el sentido de la democracia. ¿Cómo la democracia se previene del acoso totalitario del neoliberalismo? ¿Cómo nos prevenimos del hegemonismo de que forma parte todo el contexto de la prensa hegemónica, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el presidente no sea Mañeto? Digo, en el sentido de que Mañeto, si quiere, es el presidente. La voz de Gerardo Romano, sí, efectivamente. Es el
el que manda. Milagro Sala, para el final, mire lo que ha ocurrido. En el año 2016, una persona que se llama Américo Celestino Romay declaró en contra de Milagro Sala. Después apareció en fotografías junto a Gerardo Morales, después de esa declaración. Ahí tenemos la fotografía, el que tiene la gorrita roja. Ese es el hombre que declaró contra Milagro Sala, acusándola, siendo testigo, de los hurtos que le atribuyen a Milagro Sala. Clarín, vamos a hablar de siempre, el gobierno y este personaje insólito, increíble, devastador de la moral y de la ética que es Gerardo Morales. Bueno, ¿sabe lo que ocurrió? Esta persona se presentó a declarar el jueves y declaró todo lo contrario. Dijo, bueno, la verdad es que no es cierto aquello que dije hace dos años. Algo de su conciencia, algo de lo que pensó, jugó para que él fuera nada menos que contra el poder establecido. ¿Sabe lo que sucedió? Hoy lo pusieron preso por falso testimonio, por no sostener lo que había dicho contra Milagro Sala a indicación de Gerardo Morales, porque tuvo buena conciencia, porque dijo esto que no es verdad, no lo puedo sostener más. Entonces fue preso. Esa es la justicia de Jujuy, la de la de toda la Argentina. Por eso es que decimos muchas veces en el final de esta columna, en la Argentina de hoy, ni justicia. La seguimos mañana.